Hola familia y bienvenidos a la parte 14 de El único final de la villana es la muerte. Y déjenme contarles que con esta parte llegamos al final de su temporada, así que tendremos que esperar a su regreso. Así que no te muevas ni un poquito. Si te digo que no te muevas, no debes moverte. ¿Comenzamos ya? Penélope así recordaba lo que le había pedido a su padre, pero en ese momento no significaba mucho para ella, ya que pensaba que hoy saldría del juego. Quería que el duque se despidiera de su hija adoptiva, pero no contaba con que las cosas se iban a complicar. Penélope simplemente le daba las gracias a su padre y de pronto él se dio cuenta que Penélope tenía un lindo collar en la mano. Ella le comentó que es un regalo de cumpleaños que le habían enviado de la armería donde compró el amuleto de él, y aunque para el duque ella tenía muchas joyas en su cuello, ella le dijo que era una forma de agradecer a la persona que se lo había enviado. Penélope con una sonrisa le decía al duque que estaba feliz de verlo antes de la ceremonia, pero como debe de estar ocupado no quería quitarle mucho tiempo, aunque su padre con mirada tierna se disculpaba con ella por haberle puesto escoltas. Prometía quitarlos después de la ceremonia, pero Penélope le decía que ella entiende que él tenía miedo de que ella le hiciera algo a Ivonne, pero el duque le comentó que él le puso escoltas para su seguridad, porque él estaba preocupado por ella, porque la expresión que ella puso cuando Eccles trajo a Ivonne fue de miedo, y además Reino le había confesado sobre lo que verdaderamente pasó cuando ella era niña, y que ella no había robado el collar de Ivonne. Penélope estaba sorprendida porque en el juego original ella nunca pudo limpiar su nombre hasta que murió. Su padre le comentaba que Reino le había pedido que lo castigue, pero él no encontró el castigo adecuado para él, así que lo puso en arresto domiciliario, y aunque quería darle una paliza, no se sintió con el derecho de hacerlo, y además creía que hacía lo correcto al esconder las fallas de ella. Pero si hubiese sabido que tendría que pasar mucho tiempo para que ella lo llame padre de nuevo, nunca lo hubiese hecho. Y la misma expresión que ella mostró cuando era niña, esta vez lo había visto con Eccles, y por eso supo que debía alejarla de él. Penélope estaba al borde de las lágrimas, y más cuando su padre le comentó que vio en sus ojos una mirada vacía, que no tenía emociones, y sentía como el brillo de sus ojos se apagaba como si estuviera muerta. Y en ese momento ella se dio cuenta que para que ella entre al juego, la verdadera Penélope debió haber muerto, y eso la tenía asustada. El duque se disculpaba por tantas tonterías que había dicho, pero Penélope no sabía ahora qué pasará si ella escapa del juego ahora, y si la historia podría continuar sin la original Penélope. Ella estaba tan pálida que su padre incluso quería llamar al médico, pero ella simplemente le dijo que solo se había asombrado, pero todo estaba bien. El duque continuó contándole cómo fue que se sintió él cuando la encontró en la calle y buscando comida. Se imaginó que su hija Ivonne debió estar en la misma situación, pero cuando él le dio una moneda a ella y ella se la pagó con una sonrisa, sintió el deseo de protegerla, así que decidió llevarla con él a su casa. Penélope no había visto esta parte de la historia en el juego, estaba consternada, y el duque le comentó que él no había hecho bien al traerla, ya que no pudo protegerla, y con ello también lastimó a Derrick y a Reynold, e incluso ahora él no sabía cómo tratarla a ella. Pensaba que con cumplir todos los caprichos de ella sería suficiente, pero su padre estaba muy afligido, aunque sí le dijo que si ella desea tener a Eccles de nuevo, se lo devolverá. Penélope le contestó que ella estaba confundida, pero en realidad Eccles solo la salvó, y que ya no desea que él esté a su lado. Más bien le decía a su padre que no se preocupe por ella, ya que durante el tiempo que estuvo en reemplazo de Ivonne, ella ya había recibido bastantes favores y sabía que debía retirarse. El duque no entendía dónde iría una joven que recién acaba de cumplir la mayoría de edad, pero Penélope le dijo que cancele su ceremonia, ya que no era bueno que se celebre su fiesta cuando su verdadera hija ya regresó. Y más bien a la que debería hacerle una fiesta era Ivonne, pero el duque le dijo que él solo quería que ella esté feliz, y aunque sea tarde, quería que ella lo perdone. Y aunque sí, está feliz por el regreso de Ivonne, también está feliz por ella, porque también es su hija. Desde el día en que la había traído a la casa, ya se convirtió en su hija, y Penélope, un poco frustrada, le decía que por qué entonces no le cumplió ninguno de sus deseos. Pero para el duque ya
era muy tarde para cancelar todo porque los invitados ya habían llegado, y le comentó que después de su ceremonia planeaba presentar a Yvonne, y le pedía que ella, por hoy, solo disfrute de su ceremonia. Penélope estaba con lágrimas en los ojos, y el duque no entendía por qué ella estaba así, aunque en realidad ella tampoco sabía el por qué. Quizás son los sentimientos de la verdadera Penélope. Su padre la abrazó fuertemente y le decía que no llore, y que sabe que él ha hecho muchas cosas mal. Penélope, para ser un simple personaje del juego, sentía todas las emociones tan reales, y así le dijo a su padre adiós. Por otro lado, Yvonne estaba bebiendo el té con Derrick, y estaba con un vestido de fiesta que sorprendió a Derrick porque tenía entendido que ella no iba a la ceremonia de mayoría de edad. Pero ella le dijo que como era un día muy especial para la familia y para la princesa Penélope, ella debía lucir hermosa. Pero para Derrick, ella ya era hermosa, y más ahora que ya cumplía la mayoría de edad. Y Derrick recordaba el cumpleaños de Yvonne, y ella al ver esto estaba agradecida porque desde que regresó a la casa, ha sido el único que ha sido considerado con ella. Empezaba a hacerle recordar todo lo que pasaron juntos en la niñez, y le decía que ella no lo culpa por lo que pasó en el festival y que siempre lo había extrañado, por lo que Derrick quedó en shock. Mientras tanto, en la ceremonia de Penélope todo estaba hermoso. Pétalos de rosas caían del cielo y Emily le contó que el duque había contratado magos para que lo hagan. De pronto, su hermano Reynold aparecía para escoltarla, ya que no había ninguna escolta cerca de ella. Y aunque ella se negó, él era más terco y con amenazas locas terminó convenciendo a que acepte su compañía. Mientras se dirigían a la ceremonia, las personas murmuraban sobre lo bien que el duque cuida a sus hijos. Reynold, de forma discreta, le preguntaba a su hermana si aún está molesta, y ella rápidamente le dijo que no. Reynold así le dijo que lo que hizo ese día fue una locura. Le comentaba que tuvo un sueño perturbador, y quizás sea por eso que él actuó así. Penélope quería saber qué soñó, y Reynold le contó que vio que ella golpeaba a Yvonne. Con esto, Penélope sabía que Yvonne trató de usar el espejo con él, y le preguntaba que si no siente pena por su hermana Yvonne, ya que está siendo obligada a ocultarse por culpa de ella. Pero Reynold le contestó que no le importa, ya que aún no se ha confirmado que ella sea su hermana, y ya cuando su padre diga que lo es, entonces empezará a preocuparse por ella. Y así, antes de llegar al centro, Reino le tenía un pequeño regalo a Penélope. Al abrirlo, vio a unos tiernos conejitos de varios colores, y le comentó que son del conejo que ella pidió que lo liberara, y que habían estado por el campo de entrenamiento, y había tenido crías, y que incluso había conseguido un conejo verde del sur para emparejarlo con el azul, y que salga una cría del color de los ojos de Penélope. Pero no había salido así. Le pidió que los cuide bien, ya que estaban huérfanos, y si los hubiese dejado ahí, hubiesen muerto de hambre. Penélope, con una sonrisa, le agradecía a su hermano el obsequio, y Reynold estaba feliz. La dejaba un momento sola para ir a buscar a su padre, y Penélope en eso vio a Winter, el cual la miraba con molestia. Y como no, si ella le pidió un favor muy peligroso. Penélope de pronto se daba cuenta que llevaba puesto el collar que él le había regalado, y no sabía si quitárselo o no. De pronto aparecía Calisto, la persona que menos esperaba encontrar. Ella saludó al príncipe con una reverencia, pero él no quería que ella haga eso hoy. La elogiaba por lo hermosa que estaba, pero este, celoso, le decía que había pensado que solo él la veía así, pero al parecer todos los hombres lo habían notado porque no dejan de mirarla, y se estaba conteniendo para no dejarlo ciego. Penélope trataba de que él se tranquilice antes de que haga un escándalo, y además esté loco. Le decía que el collar tan extraño que ella tiene debe ser muy especial para que esté encima de las hermosas joyas que él le regaló. Penélope le dijo que era un regalo de Windsor, y este loco le dijo que si acaso es ese loco descalzo de la cueva, pero así le comentó que ese collar es de protección y cambia de color cuando hay peligro cerca, pero que si le molesta se lo puede quitar. Calisto le dijo que no es necesario, además no sabía si podría ser de ayuda. Penélope sabía que tanto ella como Calisto estaban haciendo un gran esfuerzo para no agarrarse de las mechas. Pero así Penélope ya le pedía parar la charla. En eso, Calisto le comentó que cuando la ve a ella, le hace recordar una vieja leyenda contada por el Imperio, sobre un dragón que gobierna el Imperio, y que con sus alas brillantes empuja la oscuridad del mundo bajo tierra. Y donde quiera que esa luz brille, la oscuridad no existe. Y que es extraño pensar en eso. Por un momento dudó en asistir a la ceremonia por lo que le dijo ayer, pero cuando la vio, la luz del sol se posó sobre su cabello, y se quedó idiotizado
hechizado con ese brillo. Y ahora que estaba cerca de ella, sentía que ella tenía algún tipo de magia luminosa. Calisto se acercó a ella y el sistema le mostraba la opción de ver el porcentaje de Calisto. Penélope aceptó y él ya estaba en 89%. Se daba cuenta que él se estaba enamorando de ella. Y era un alivio, ya que después de esa discusión, era como para que él no la quisiera ver nunca más. Y mientras estos tortolitos se miraban fijamente, llegaba el duque con Reynor, el cual estaba muy molesto al ver al príncipe cerca de su hermana. El duque, disculpándose con el príncipe, le dijo que la ceremonia ya estaba por empezar y que necesitan a la princesa. Calisto, dándole el feliz cumpleaños a Penélope, se marchó. Y así empezaba el discurso de felicitación por el representante de los ancianos de la familia Chart. Para Reynor, escuchar el sermón era como un castigo, pero ya cuando todo eso terminó, declararon oficialmente a Penélope como mayor de edad. Ahora ya tocaba el brindis con Jerez a señal de felicitación, pero había un problema, y era que Derrick no aparecía. Enviaron al mayordomo para que vaya a buscarlo, y Penélope, al ver las copas, supo que ahí también estaba la copa que era de ella. Pero ya la espera de que llegue Derrick se estaba haciendo larga, así que el duque iniciaba con el brindis, primero con su padre y luego con su hermano Reynor. El duque agradecía a todos por la asistencia y se disculpaba por la ausencia de su hijo Derrick, pero de pronto este llegaba y no venía solo, sino con Yvonne. Todos pensaban que era la novia de él, pero el duque estaba furioso porque él había desobedecido sus órdenes. Derrick le contestó que a esta ceremonia deben asistir todos los miembros de la familia y que por eso él llevó a su hermana menor, ya que no tiene por qué esconderla, y que debían antes anunciar la llegada de su hermana. Penélope, al mirar lo sucedido, sabía que lo que más temía estaba sucediendo ahora, pero ya Penélope estaba decidida a dejar como sea este mundo. De pronto el sistema le dijo que el plazo del modo difícil había terminado y calculó toda la favorabilidad de los personajes. Penélope no había recibido su confesión de amor de ninguno de ellos, por lo que el sistema la penalizó, reduciendo la favorabilidad de cada personaje al 20 y 10%. Penélope reía de frustración porque ya todo había terminado para ella. No pudo completar su misión y estaba atrapada en este maldito juego. Así que ahora solo le quedaba su último recurso, la muerte. Así que, con una felicidad fingida, le daba la bienvenida a su hermana Yvonne, ya que Penélope no quería ser la villana que todos odian. Penélope, con muchas excusas, liberó a su padre de que sea juzgado como un mal padre por esconder a su hija, y tomando la mano de Yvonne la arrastró hasta la mesa, pidiéndole que Yvonne le sirva la copa de Jerez, ya que son familias. El duque quiso detenerla, pero ella con una mirada lo calmó, y él no tuvo más remedio que aceptar. El duque pidió al mayordomo que traigan una copa más, pero la sirviente de Yvonne ya se había adelantado. Así Yvonne, con su cara de niña buena, le dio una copa de Jerez y según se disculpaba por arruinar su ceremonia. De pronto Penélope se dio cuenta que el collar empezó a cambiar de color y recordó lo que Emily le contó. Supo que había veneno en una de las copas y aunque ella se lo había pedido a Winter, no podía ser el mismo, ya que ella había decidido dejar el frasco en su habitación y después de su ceremonia ella lo tomaría para así morir mientras dormía, pues su padre le había hecho cambiar de opinión. De pronto se dio cuenta que la que tenía el veneno era la copa de Yvonne, así que le dijo a Yvonne que las copas habían sido cambiadas. Yvonne no entendía cómo es que esto pasó y de pronto vio el collar que tenía Penélope. Y mientras estaba distraída, Penélope le quitó la copa y frente a todos brindó por el regreso de Yvonne como verdadera princesa. Todos estaban muy asombrados y para Penélope este era el fin de todo. Mirando a Derrick se preguntaba si ese era el final que él deseaba ver, pero Winter vio el cambio de color en el collar y se asustó. Pero para Penélope, ya todo lo que pasaba a su alrededor le daba igual, porque era el momento de decir adiós. Y bebiendo la copa, no escuchaba la voz de Winter que trató de detenerla. Pero Penélope ya estaba sintiéndose mal. Winter pedía que llamen a un médico de inmediato y Penélope empezó a sangrar. Todo el sistema empezó a colapsar y le mostraba la opción de ver un final oculto. Pero como no tenía dinero, la opción se iba a activar automáticamente. Penélope lo quería rechazar, pero no podía moverse, el veneno ya estaba actuando en todo su cuerpo. Y a la final el sistema hizo ingresar a Penélope a la ruta oculta. Y lo único que Penélope quería era que la deje morir en paz.
Horas después, el duque regañaba a Derrick por haber desobedecido sus órdenes. Y Derrick en su interior no sabía lo que estaba pasando, ya que hace solo unas horas había estado bebiendo el té con Yvonne en su despacho. Y luego en la ceremonia vio a todos muy preocupados porque Penélope estaba sangrando. Y Calisto le pedía a Penélope que no se vaya. Derrick por alguna razón estaba inmóvil, como si algo lo estuviera deteniendo. Y Calisto ya estaba muy furioso. Estaba desesperado al ver que el médico no llegaba, pero Winter se acercó diciendo que él puede ayudarla, ya que tiene con él un antídoto de emergencia. El duque estaba asombrado porque eso significa que su Penélope fue envenenada. Y Winter solo quería ayudar a Penélope, ya que, aunque no sabía qué veneno ingirió, al menos neutralizará los efectos. Calisto, a la final, le había dado el permiso para que Winter lo ayudara. Pero si algo salía mal, él tenía que pagar las consecuencias. Tras darle a Winter el antídoto, Penélope había empezado a respirar. Y rápidamente la habían llevado a su habitación. Mientras tanto, Derrick seguía inmóvil, ya que el espíritu de él fue atrapado por el espejo de Yvonne. Sentía como si hubiesen cortado sus recuerdos, y el duque que estaba regañando a Derrick estaba furioso porque Penélope incluso había pedido que no le hagan la ceremonia para que Yvonne no se sienta excluida. Estaba decepcionado de su hijo porque no se dio cuenta de cuánto él despreciaba a su hermana. Y aunque siempre fue alguien maduro a diferencia de Reynold, pensaba que había aceptado a Penélope, pero se equivocó. Derrick le decía que él solo quería dejar en claro que su hermana había vuelto, pero el duque no lo dejó hablar más y le contó que el médico ya había dicho que Penélope fue envenenada y que ahora lo importante es descubrir quién intentó asesinarla. Derrick quería preguntar quién fue o si acaso fue Yvonne, y él luchaba con todas sus fuerzas para pronunciar palabra, pero no podía. Simplemente las palabras que salían de su boca eran para preguntar por Yvonne antes que por Penélope. El duque le dijo que ella está confinada, ya que la sirvienta de ella es la que llevó la copa que bebió Penélope, y que la sirvienta había confesado que visitó el mercado negro en secreto. Derrick le decía que si acaso él sospecha de Yvonne, y el duque sí tenía sus dudas sobre ella, aunque Derrick la defendía a capa y espada. Claro, a costa de su voluntad, porque en el fondo él sí quiere a Penélope. El duque le comentó que investigará por su cuenta, pero que él debe mantenerse al margen de todo el asunto. Derrick salía a la defensiva, pero el duque le sugirió que no intervenga. Además, él tendrá la ayuda de Winter. Derrick trataba de hacer que el duque sospeche de Winter, pero el duque sabía perfectamente que gracias a él Penélope respiraba, y no les tocó celebrar un funeral, ya que lo que ingirió Penélope la iba a eliminar sin remedio, pero gracias al marqués Winter ella estaba viva. Derrick lloraba, y su padre al ver esto le pidió que se tome un descanso, y Derrick no tuvo opción más que obedecer a su padre. Al salir del despacho, la jefa de sirvientas le dijo que vaya a visitar a Yvonne, ya que desde lo sucedido no ha querido comer y está angustiada. Derrick no quiso ir a verla, y aunque le insistió, él no aceptó. Pero mientras se marchaba, una serie de recuerdos le llegaban a la cabeza, lo que lo hacía sentir un fuerte dolor. Aunque su padre diga lo contrario, él estaba convencido de que ella era su única hermana. Era la verdadera, aunque su padre desconfía de ella. Tanto era la manipulación de Yvonne que hizo que Derrick se dirigiera a verla, aunque en su interior sabía que algo estaba mal, porque la que tenía que ser envenenada era Yvonne y no Penélope, ya que después de las palabras que ella dijo, recordó un sueño en el que Yvonne moría desangrada en sus brazos, y recordaba que él llevó a Yvonne a la ceremonia. Sentía que debía apoyarla y no dejar que ella esté sola y en peligro como cuando eran niños, pero no entendía cómo es que fue Penélope la que colapsó. Y mientras los recuerdos de él llegaban como rayos de lluvia, se daba cuenta que sin querer había llegado hasta la habitación de Penélope, y le preguntaba al mayordomo cómo está ella. De pronto escuchó la voz de un hombre, y era Calisto, quien estaba junto a Penélope. Escuchaba que el médico le contaba que han superado la crisis, pero la hemorragia interna no se ha detenido, por lo que no sabe cuándo recuperará la conciencia. Calisto estaba devastado al ver a Penélope así, llorando le suplicaba que despierte, que si desea que él aprenda una lección ya lo había hecho, y que sabía que ella odiaba la crueldad. Estaba dispuesto a sacarla de este lugar, pero le rogaba que abra los ojos y que no muera dejándolo solo en este infierno. Al ver esta escena, Derrick estaba mal, porque según él no quería que nada de esto sucediera. Solo quiso salvar a Yvonne, pero bueno, salió controlado por esa chica malvada.
Un poco después, Reino le mostraba el frasco que había sacado del cuarto de la sirvienta y descubrió que era el antídoto para el veneno que ingirió Penélope y que esta sirvienta había dicho que Penélope fue quien le envió a conseguirlo porque era para Yvonne. Calisto estaba molesto porque ¿cómo puede esa sirvienta afirmar eso? Pero Winter tenía la duda que puede ser que las copas se hayan confundido, pero que la princesa no era la culpable. De pronto, Derrick intervenía diciendo que ¿por qué Winter está tan seguro de eso? Y ahí él les confesó que Penélope ya sabía que la copa estaba envenenada. Todos quedaron en shock y Winter les explicó que ese collar que ella tenía puesto es un objeto mágico que reacciona ante el peligro y que él vio cuando cambió de color. Aunque en el fondo Winter se sentía culpable por haber aceptado el favor de Penélope, pero no estaba seguro si bebió el frasco que él le dio y además no entendía por qué ella, cuando lo miró, tenía una expresión tranquila. Calisto quería saber cómo es que él sabe tanto y Winter sabía todo esto, obviamente, porque es un mago. Sabía que lo que afirman de que Penélope intentó envenenar a Yvonne era totalmente falso. Reynold, muy molesto, les decía que puede ser que Yvonne haya planificado todo junto con la sirvienta. Y como Derrick estaba bajo el poder del espejo, defendía a muerte a Yvonne. Quería hacer que Yvonne sea la inocente y que Penélope sea la culpable, ya que siempre Penélope ha odiado a Yvonne. Así empezó una pelea entre Derrick y Reynold. Pero Calisto, que ya estaba harto de tantas locuras que decían, empezó a sacar todo lo mal que Penélope se sentía en esta casa. Y claramente enfrentaba a Derrick por querer culpar a Penélope de algo que ella ni siquiera tuvo conocimiento. Y además también le fastidiaba que la familia Sharp quiera cubrir todo con dinero sin averiguar la verdad, sino que solo buscan un culpable. Winter también estaba en contra de que culpen a Penélope, pero de pronto llegaba el mayordomo a informarles que la sirvienta había muerto. Todos estaban sorprendidos porque esa sirvienta no había presentado signos de querer autoeliminarse y estaba cooperando con la investigación. Calisto, ante esta situación, pidió que investiguen todo sobre esa sirvienta. ¿Y qué hizo antes de la ceremonia? También mandó a investigar a Yvonne, ya que no está confirmado que sea la hija del duque. El duque estaba molesto y le respondía que agradece la preocupación por Penélope, pero que son ellos quien piensan resolver todo. Así que él no tenía por qué meterse en un asunto familiar. Pero Calisto, en tono muy serio, les dijo que él había prometido casarse con la princesa. Así que si ella fallece, ya no solo será asunto de la familia Chart, sino de la familia imperial. El duque se quedó estupefacto, pero no dijo ninguna palabra. Y Calisto le pidió a Winter que le explique por qué está tan seguro de la inocencia de Penélope. Winter le contó que Penélope tiene a su sirvienta privada, así que no necesita a ninguna otra. Derrick nuevamente quería sembrar las dudas en ello, pero Calisto iba a investigar todo lo que pasó realmente. Y que tal vez Penélope descubrió que alguien estaba tramando alguna farsa y trató de detenerla. Calisto así ordenó al duque que investigan todo. Caso contrario, él intervendrá como miembro imperial y no solo como testigo. Y así, diciendo esto, se marchó. Calisto iba molesto porque al ver las expresiones que tenían ellos cuando él les mencionó que Yvonne podría ser la culpable, supo que ni siquiera habían pensado en eso. Pero mientras él se dirigía a ver a Penélope, Cedric llegaba para informarle que su majestad ha ordenado que él regrese al imperio, ya que tiene que ir a la guerra, pues el marqués que estaba en lucha había caído. Calisto estaba estresado y furioso porque no quería separarse de la mujer que ama, ya que podría morir en cualquier momento. Cedric le dijo que el rey había dicho que si él completa la misión aceptará el compromiso con la princesa. Y Calisto aceptaba, pero solo por el bien de la princesa. Pero no pensaba irse sin antes despedirse de ella. Ya habían pasado 3 días y Penélope no despertaba. Estaba pálida y rígida. Calisto sentía tanto dolor al verla así, más que cuando él estaba en guerra luchando por vivir, ya que ahora él ni dormía por estar pendiente de ella. Ya estaba muerto de furia porque quería saber quién le hizo eso a la mujer que ama, y ya no le importaba si ella misma quiso eliminarse o no, porque mientras él siga vivo, no iba a dejarla morir. Pensaba volver de la guerra y destruir a los culpables, haciéndole sentir el mismo dolor que le hicieron sentir a ella, pero recordaba que a ella no le gusta la crueldad. Calisto lloraba lágrimas de sangre y le platicaba que estaba ahí para despedirse, pero que regresará muy pronto y esperaba que ella lo reciba con los ojos abiertos. Calisto le daba un tierno beso y prometió sacarla de este infierno porque la ama y está dispuesto a hacer lo que ella le pida. Lo único que él desea es que ella no muera.
mientras Penélope se encontraba inmersa en la isla Soleil y vio a Yvonne con un fragmento del espejo. Ella pensaba que solo es un recuerdo de lo que pasó, pero en el fragmento estaba revelado su verdadero cuerpo. No entendía qué es lo que pasaba y pensaba que quizás con solo tocar el espejo ella pueda volver a su mundo, pero el sistema le mostraba un error, que ella ha entrado a la ruta oculta, por lo que le es imposible poner fin al juego sin terminarlo. Penélope ya no quería saber nada más, solo quería salir de ahí, pero todo era en vano. Seguía atrapada en ese maldito juego. ¿Pero qué pasará ahora? Y esto lo sabremos cuando regrese de su descanso. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vérete la Cuenta, donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!